Wow. Medellín Night Out. ¡Woo! Salud. Salud para adentro. Aguardiente. Ahí vamos, ahí vamos. Cheers, guys. Para adentro. And you guys didn't think Nora was going to save herself from a shot. No way. Aquí está. Salud. Get the last shot in. We're now on our taxi on our way to Parque Lleras, guys. It's one of the most happening night places here in the city of Medellin. And well, the whole crew is back here. Ooh, everybody. Ah, no, les falta aguardiente, les falta aguardiente, vale. I'm gonna warn you guys, it's Sunday night. Not the liveliest night to go out, but almost every night is good in Medellin, but we're still gonna go out here and show Nora a good little time here. A conocer aquí lo mejor de Medellín. Sí, vamos a ver qué tal. Qué rico se rompea. Qué rico Puerto Rico, vamos a ver. Seguimos, seguimos. Yeah, but we need like a shot, like a down. No, no necesita más nada. Nora va alentando a todo. Ahí va Mari. Alright, so we decided to make the party ourselves. Igualito el tío José, ¿no? Por ahí va. So, bottoms up. This is the selfie spot. Everybody here comes and takes a selfie. I don't know what it is, the lights, the trees, but everybody takes a selfie. Vamos a tomar la foto. Claro, si no te tomas la foto, no viniste acá. Vamos a cantar una canción de Diomedes Díaz. Claro, una de Diomedes. A Nora le encanta Diomedes. Para Nora y todas las niñas presentes también. Presente, presente. Oye, Nora. ¿Quieren guaro, muchachos?
te agradezco, mijito. Regala un guaroní. Este diva, muchas gracias, hijo mío. Es que yo no estoy tomando pastillas para la garganta. Vale, tranquilo, hermano. Eso es. ¿Qué más? ¿Usted también quiere? Usted no, ok. Miren, me han borrado los muchachos. Ok, este es el último. Es el menor de edad, imagínese. Vamos, tambores. La recámara porque tengo la pámpara prendida. Todos los días siempre con sabiduría, por si tú no lo sabías. Estas son las calles del poblado. Seguimos casi con los versos improvisados. Tú siempre cantas con los versos improvisados. Bien representado. La elegancia y los valores a todos lados. Güey, ¿qué tal? Mira cómo que lo cago, fenomenal. La nena cual yo lo ponía a bailar. Porque tiene un flow como criminal. You know. Claro que si a esa amiga parece una modelo. Si no es modelo, debería hacerlo con tan linda cara, con tan lindo pelo. Ella parece un angelito que cayó en el cielo. Y ni hablar de la morena. Dale tu cuerpo, alegría a la carena. Dale tu cuerpo, alegría a la buena. Dale tu cuerpo, Macarena, vamos. Agárrala, pega la sota, la pela. Saca la vela que va a trabajar. Pega la sota, la agarra. Ella va, oa. Mira tu parcero. Con la gorra para atrás tiene pinta como de rapero. ¿De rapero? No. Reggaetonero, merenguero, bachatero. Champetero, vallenatero, salsero, llanero, ranchero, rockero, barachero, albañil, carpintero. Barbero, peluquero, cocinero, zapatero, panadero, memero, minero, obrero, carnicero, marinero, largo compañero. Sea lo que sea, que mi Dios me lo bendiga. Le queda fina la pinta de vida, una pinta deportiva. El señor lo indico, y el odio y vida le brindo. Este pana es lindo, porque es gringo, más tierno que el osito bimbo. You are the king, you are the queen. You are the king, you are the queen, Alexander McQueen. Hey, que no va que sin fin, y que lo baila porque obvio tilly. Tú me lo dices, papá y la morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Hey, yo, my corazón, puedes cantar una rima de improvisación. Tú me dices que tenemos que sazón, esto pa' que te lo goce, a lo Tego Calderón. Venezuela. De Venezuela, qué bien. De verdad, o sea que nos vamos a ganar un millón. Tenemos bolívares, tenemos bolívares. Dale para acá, pero en tonelada. Vamos allá. ¿De Venezuela? Caracas. De Caracas. Vamos allá. Y de Petare, habla ahí. Petare en la house. Yo soy de Petare, ya no es lugar de zona roja. Ahora todo para algo de producción, estos son de producción. Préndeme la pámpara. Ey, 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 pa' mi gente Venezuela. Esto es pa' mi gente Venezuela. Esto es pa' mi gente Venezuela. Esto es pa' mi gente Venezuela. Venezuela, espérate, manito, yo te conozco, eres de Venezuela, volvemos pronto. Obviamente, mira, no pierdo la fe, como usted, que no pierde el caché, como Pache, representando en la calle de Medellín, y me dice que si suena mucho swing, porque esto yo le caigo en un proceso, algunos son de Maracaibo, la bomba del queso, ellos de Caracas, pero ni siquiera te voy a hablar de la situación inglata, te hablaré de la gaita, de la hallaca. De esta vaina tan bacana, y yo, mire como lo digo pa' Petare. Obviamente el barrio más grande en todos los lugares, porque esto no lo pare. Como hoy se cruzando los mares, seguimos así, optimismo, todos somos los mismos. Mira como que los gangos que tenemos optimismo, yo, que lo hacemos corazón, pa' que pronto no nos vea en la calle, sino por televisión. Dile, no representa Venezuela. Si se va la luz, prendemos la vela. Obviamente que le duela. Recuerda una arepita así como Tadela, buen sazón. Que Dios te bendiga, mira, punta de improvisación. Nos robamos tu mente y tu atención. Y lo repito, pronto nos verán de nuevo por televisión. Televisión, televisión. Que Dios bendiga Venezuela. Que Dios bendiga Venezuela, que está la cosa dura. Pronto salimos de esa dictadura. Y te lo juro que cuando se va la luz, todo el mundo grita, hijo de puta. Ese pana que nos aparezca por acá, que estamos con las panitas que están acá, grabando el video, haciendo el playback, como está manado. Usted te ve muy vacilado, está demasiado perfado. ¿Cuál es tu novia? Ella, porque está coronado, te tiene gordito y bien presentado. Bendecido y afortunado. Claro, papá, seguimos haciendo por acá, mírala del celular. Ella anda como molesta, el novio no le contesta. Se le fue para una fiesta, le está enviando como 30 mensajes en son de protesta. El hermano vuelve a grabar
el video. Saque también el billetico que le gratía el rapero. Oiga, güey, que no se me complica. Pronto nos vamos para la isla de Margarita. Voy a dar para los Roques. Hermanito, espero que nadie me lo maltoque. Yo, que le vaya excelente en sus vacaciones. A punta de rimas por las improvisaciones. Tú me lo dices que estas son las cuestiones. Que Dios me lo bendiga, sigan haciendo oraciones. Para que le vaya bien en la vida. Mira cómo lo hago con rimas consecutivas. Yo, lamentablemente, hasta aquí me pauso. Que Dios me lo bendiga y para el mismo los aplausos. You know? Dale, dale. Excelente, excelente, mano. You know, cracks, you know. Cracks, cracks, cracks. Bless. All y'all boys, cracks, man. Muchísimas gracias, brother. No, o sea, muy bien, muy bien. Mucho, mucho talento ahí. Dios me lo bendiga. Aquí está, el moradito, ¿no? The current scenario is we're all just hanging out by this pharmacy because it's raining. La lluvia está matando todo. Llevamos ya que uno, dos horas. I hate the rain. Want the rain to go away. It's what we're dealing with, guys. And this is like, it's a funky street because it's a lot of where the walking street lady workers are. And it's kind of, we're just playing like guessing games. Is she one? Is she not? That's a good shot. So this is La 70, guys, and we're looking for some street food right now. This place looks like it's happening. Chawarmas. All right, so these are the street food options at this time when it's raining. Esto es un chorizo. Lo hace usted mismo, hermano. Uh-huh. ¿Y qué le pone ahí? Oh, eso ya está un poquito de arepa, queso, mantequilla, papa. Todo eso ahí adentro. Vale, pues. Y carne. Y arepa. Sí, él le pone ahí un poco de cosas ahí. Lo hacen ellos mismos, por eso se llama así, artesanales. Porque lo hacen ellos mismos. Agarran como la metra y van colocándole el, ¿no? El guiso. Wow. Está bien, huele sabroso eso. Nora, ¿quieres trabajar acá? Porque te conoce toda la vaina acá, hasta el pan ahí está impresionado. Hasta Fernando quedó impresionado con Nora. Tengo, y la que venir, tengo que venir a trabajar aquí porque estaba un muchacho solo. Ahí necesitaba una mujer que lo active. Este es Nora la diosa. Oh, ¿de res o de cerdo? Oh, de res. De res. De res. Alright, so... We ordered a chorizo and Nora wants some, like a little steak there. Vamos al éxito. Oye, estas arepas, ¿ya tú las haces en el día o vienen así? No, ¿verdad? Ya vienen así. Sí. Ya vienen así. ¿Y esto aquí qué es, hermano? Aceite. ¿Aceite nada más? Ajá. Para que brille. Para que se hace. El pan aquí no entiende ni pío. So la chama aquí, she speaks English from Venezuela. Yeah, I am. Yep. And she's wearing the Juana from Mérida. Poncho. Aquí le dicen poncho. Also, you can find it here in Colombia. Yeah. It's like a culture from here also. The name, the name, typically name from here is poncho. It's really nice. I thought it was nice for the rain and the cold. I think it's very nice. It's amazing. And it's stylish. It's stylish also, too. I'm a little sick right now. Everybody in Medellin is sick right now. It's like. Yes, the weather. The weather. It rains, it's cold, it's like a song, right? Uh-huh. All right. Bueno, buen provecho. Bon appetit. Gracias. Ahí salió la comida para ver aquí. Wow. Carne con arepa y queso. Estas son arepas, pero de maíz. ¿De maíz? Maíz. De maíz. De maíz, maíz. Bien maíz machucado, blanco. Bien, maíz bien, bien. Bien molido, bien molido, bien molido. Claro, bien molido. Bueno, a ver la experta del bien sabor morido. Ahí, ¿qué dice? Con quesito, se ve rico, bueno. Se ve rico. Ya que bueno, no pudimos bailar, con ya que no pudimos bailar, vamos a comer. Así es, así es, pues. Vamos a ver esto, ¿qué tal? Bueno. Está bueno. Vamos a ver la arepa. Una arepa distinta, ¿eh? Otro estilo. Bueno, yo voy a dejar un pedacito de carne acá. I gotta try this. It's good. Solid. It's good, it's good. ¿Y esta arepita qué tal? Está buena. Es de maíz, maíz. El propio maíz molido. El propio maíz molido. Como Dios mandó.
Y el chorizo, me prometo el choricito ahí para ver. Esos chorizos son buenos porque son artesanales. Sí. Alright, so these chorizos are special because they're made, the dude makes them himself. He gets a little bag and he just stuffs it with everything. Está bueno, está bueno eso, papi. Está bien. Me voy a comer una ala de pita con carnecita. Mira receta. Mira receta y Yuri. Y para probar esa arepita ahí. ¿Cómo dice Teo Calderón? Solamente son suaves. Damn. Le ves el maíz ahí todo. Alright, I'm sold. I'm gonna get my own. Las muchachas inventaron como una especie de como un taco, una arepa ahí. Una arepa. Una arepa que inventaron ahí. La rellenamos. Bueno, ya Nora ya no le queda nada ahí. Acabando. Está buena. Bueno, gracias, mi pana. Todo muy rico ahí. Muy sabroso. Bueno, estoy en así. Muchas gracias, hermano. Yeah. Guys, that was delicious. It was 24 pesos for everything. Bueno, todo bueno, gracias. 24 pesos, that's like, it's like about $5 USD, a little bit more. Good stuff though. Alrighty guys, that's gonna wrap things up. Back to the apartment where it all began.